La prueba se dividió en dos etapas. El sábado tuvo lugar la etapa contrarreloj que se disputó en la Isla de la Graciosa con un total de 16 kilómetros y que contó con 305 inscritos. La crono de la Graciosa es espectacular, es un poco lo que diferencia esta carrera del resto de carreras. No solo por la crono en sí, sino es todo el día, el viaje a la isla, luego cuando estás allí calentando que puedes dar una vuelta tranquilamente. La parte de atrás es impresionante con la playa de arena blanca y bueno, temperatura genial, así que dos días de mountain bike súper bueno. Y Lanzarote, un evento importante que reúne el turismo deportivo, que es lo que estamos pues en la isla de Lanzarote teniendo cada vez en más auge, y que yo creo que una prueba que recorre los paisajes de la isla de Lanzarote, sobre todo para los bikers que disfrutan de una etapa con una coordinación y gracias a los cuerpos de seguridad y emergencia que hacen que esta prueba crezca cada vez más y sea una apuesta y baluarte sobre todo para los bikers de Canarias. La crono de la Santa Rosa, y bueno, era una contrarreloj plana, un poco de subida, un poco de dejable vista, viento, que era lo peor que había que hacerlo bastante bien, ir forzado desde el principio, no dejar ningún segundo desde el principio hasta el final, porque al final son media hora de carrera más o menos, y bueno, era salir rápido y no perder ningún tiempo, hacerlo lo más rápido posible y no caer tampoco, y si se consigue la victoria, pues mejor todavía. Mañana ya pues intentaremos recuperar un poco, comer, coger el barco, descansar y mañana pues a hacer la etapa larga, que es lo más duro que queda mañana. Hoy venía con bastantes ganas de la crono, ya la conozco de años anteriores y se me da bastante bien, y la verdad que el tiempo, bueno, el viento, yo creo que nos ha empeorado nosotros en relación a las máster, pero bueno, he podido mejorar mi tiempo el año pasado. En la preparación de esta temporada yo creo que va de menos a más también. Hemos empezado corriendo la primera carrera aquí y nada, estoy muy contenta de volver a participar en la Ultra Bike y a ver cómo se da la distancia larga mañana. El domingo la etapa se trasladó a la isla de Lanzarote, donde se disputó tanto la bike de 54 kilómetros como la ultra de 89. La modalidad bike de 54 kilómetros transcurrió en su totalidad por el municipio de Teguise. Bueno, ya estamos en el segundo día de la Ultra Bike Santa Rosa. Ayer un día magnífico en La Graciosa. Prueba dura, es muy explosiva, son 16 kilómetros, en los cuales los bikers, pues desde el metro 1, ya van a tope. La verdad es que nos cogió un poco de viento de sur, pero lo que es la temperatura y el mar, pues la verdad es que yo creo que todos los corredores disfrutaron de un día idílico. Una diferencia de solamente 8 segundos entre Jacob e Ismael Ventura, por lo tanto hoy nos va a tocar una etapa espectacular jugándose lo que es la victoria de esta sexta edición Ultra Bike. Muy bien, aproveché la única subida así un poco técnica que había y me pude escapar, pero claro, desde ahí hasta meta habían casi 40 kilómetros todavía de terreno muy de rodar,
favorable, con mucha arena, viento, el típico terreno que yendo solo se hace muy, muy, muy duro. Entonces arriesgué un poco porque nunca sabes si por detrás se va a hacer un grupo, si te van a poder coger, pero bueno, me salió bien. Pues el evento muy bien, la organización muy buena, 4 avituallamientos, muy bien organizado, muy bien la verdad. Y el tiempo este año nos acompañó más en cuanto al viento, porque el viento el año pasado fue un horror. Este año tuvimos mucho calor, pero bien, este año yo creo que se disfrutó más. Today I raced ultra bike distancia larga. It's a wonderful race with super nice people, volunteers, organization. It's all perfect arranged. And I really enjoyed the race. Was all time strong, but was a hard race because at the moment there's Kalima, but organization, it was all perfect and finished a beautiful day. Ha sido una prueba impresionante, ya no solo con el día de ayer en la prueba de la contrarreloj en la Isla de la Graciosa, sino ahora también en esta ultrabike, tanto de 89 kilómetros como de 54, que hacen que esta prueba crezca cada vez más y sea una apuesta y baluarte, sobre todo para los bikers de Canarias. El ganador fue Ismael Ventura con 3 horas 17 minutos y 49 segundos. Le siguieron Sergio Flores a 6:26 y Manuel de León a 3 segundos del segundo clasificado. En Féminas, la triatleta Tessa Cortecas detuvo el crono en 4 horas y 44 segundos. La segunda plaza la ocupó Cataisa Sierra, cerrando el podio Isabel Campos. En cuanto a la clasificación acumulada a la contrarreloj, Ismael Ventura se alzó con la victoria, seguido de Jacob Reyes y Manuel de León. En Féminas, Cataisa Sierra ocupó la primera plaza, seguida de Isabel Campos y Lourdes Betancourt. Tenemos un descenso atípico en prácticamente todo el territorio nacional, no hay ningún descenso así tan largo, de 8 kilómetros, 200 metros, y bueno, con un nivel de exigencia alto porque es mucho tiempo bajando continuo. Es un tramazo, yo sé, a todo el que haga descenso se lo recomiendo, porque son 8 kilómetros de descenso y 13 minutos, que eso en España y creo que hasta en Europa no lo hay. Nadal siempre tiene punto de motivación, tiene calidad y encima corre en casa. Él está claro que parte como favorito. Al final vamos a ver quién gana y nada, disfrutar. Yo creo que lo principal es disfrutar de la carrera. 3, 2, 1, go. ¡Leo CR! El descenso empiezas ya todo lo que das y tienes que aguantar todo, porque al final no es que cuestión de adelantar a uno u otro, sino es contra el cronómetro. Es diferente, ¿no? A mitad es como más turba, ¿no? Como más laurisilva, y ya aquí abajo es más empedrado, ¿sabes? Que tiene varios tipos de terreno también por los que pasa. Súper exigente, sí, y de concentración, que son 13 minutos de concentración.
Contento, ¿cómo no? Y este año, pues eso, me sentía más cómodo, más seguro y confiado en que podía bajar el tiempo que ya tenía. La verdad que sorprendida, súper contenta, ¿no? Por haber terminado bien y hacer un paisaje y un trazado espectacular. Bueno, otro año más aquí, será una carrera totalmente diferente porque ha llovido los días de antes y lo que antes era polvo ahora es terreno compacto, incluso he visto algún charco que para mí era novedad. Este año la verdad he tenido la suerte de entrenar con Rocío, que también lleva muchos años compitiendo, tiene muchos títulos a nivel nacional, y así que intentaremos hacer todo lo posible para que cada una lleve su estrategia lo mejor posible. Sobre todo a disfrutar, porque está claro que Katy está en un estado de forma muy bueno. Aprovechar que yo tengo un puntito más de velocidad en la bajada. Al final somos compañeras de equipo, pero la rivalidad está ahí. Dos años con un terreno muy seco, y este año pues ya ha llegado la lluvia. De hecho, llovió ayer. El terreno está bastante más compacto, más rápido en las bajadas, más seguro, pero sigue siendo un terreno complicado porque hay mucha piedra volcánica suelta, redonda, que son un poquito traicioneras. Es importante a veces ir un poquito más lento e ir por dentro de la trazada buena, que no querer ir súper rápido y salirte por las piedras, porque un pequeño fallo es el adiós a la carrera prácticamente. Creo que es un terreno mucho más divertido, los senderos están mojados y que nos lo vamos a pasar bastante bien. El recorrido que tenemos ahora cubre bastante parte de la isla y se ven terrenos diferentes, ¿no? Desde Jable a zona volcánica, Laurisilva. El objetivo de la organización es que todos los corredores que vengan en próximas ediciones pues descubran otros territorios de la isla que también son atractivos para el mountain bike. Bueno, aquí el clima lo que es increíble son los contrastes, porque puedes estar en la parte de arriba con niebla y realmente frío, y a que bajas un poquito, te vas a otro lado de la isla, es totalmente lo contrario, está despejado, hace mucha calor. Que de repente estés metido en una zona de Laurisilva con niebla, que parece que se acaba el mundo, a que a los 3 kilómetros estés cruzando una zona de pinos y 5 kilómetros más adelante llegues a una zona de mal país, totalmente descarnada y con un sol brutal. Esos cambios y esos cambios tan, tan rápidos y tan brutales solo los hay en las Islas Canarias, y solo hacen especiales, ¿no? Rápida y explosiva, sales de arriba súper rápido y tiene una larga bajada. La Palma tiene un montón de senderos para que se pueden aprovechar para el ciclismo, y pues ahora mismo se aprovechan varios, pero hay que aprovecharlo al máximo
para poder fomentar este deporte mucho más. Precioso, precioso. Los cambios de donde salimos era todo seco de repente y empezamos a bajar y se notaba la humedad en el ambiente y ya se iba cerrando un poco los senderos, era precioso, muy bonito. Pude escapar al principio ya la bajada larga, que me gustó mucho, estaba casi mejor que ningún año, y luego la subida larga ya puse un ritmo que para mí era rápido, pero que podía aguantar hasta meta. O hice toda la carrera con un ritmo sólido y constante, que al final era lo que importaba. La gestionamos Katy y yo de manera perfecta, asegurando el primer y segundo puesto. Ya digo, hemos tenido momentos de bajón, tanto una como otra, pero bueno, ya digo, disfrutándola y de principio a fin. Y habíamos quedado que si la que bajara mejor, pues se llevaba el gato al agua y nada, le tocó a Rocío, que la verdad que sé que baja más rápido que yo, que es su base más fuerte y la verdad que contenta igual. Al cabo nosotros somos deportistas, disfrutamos del monte no todos los días porque no podemos llegar a él, pero lo importante es que tengamos una estructura donde podamos disfrutar de un deporte sano y que salgamos con tranquilidad y que tengamos un terreno para poder disfrutar. Con dos distancias a elegir, la media maratón de 45 kilómetros y la maratón de 82 kilómetros, el desafío del desierto escogió como escenario los parajes más destacables del norte de la isla Majorera. La veo que no sé muy bien lo que me voy a encontrar porque es un terreno totalmente desconocido para mí. Todo el mundo, los comentarios, que es muy rápida, muy rodadora, no es nada técnica. Yo estoy acostumbrado a Asturias, a otro tipo de terreno, pero bueno, intentaremos desenvolvernos lo mejor posible y luchar contra el aire, que creo que aquí es el gran hándicap que puede tener esta carrera y del que yo, lógicamente, no estoy acostumbrado a pelear con él, pero bueno. A disfrutar sobre todo, que es de lo que se trata, e intentarlo hacer lo mejor posible. La organización, la verdad que le doy un 10 porque se lo han currado bastante. Vengo con apenas saberme el recorrido y la verdad que bien señalizado, los avituallamientos justo donde estaban, porque no tenía que iniciar avituallamiento y tenía que depender un poco de ellos. Y la verdad que perfecto. Bueno, para nosotros ha sido todo un placer poder patrocinar un evento de envergadura, porque realmente este tipo de actividades deportivas a la isla le vienen muy bien, la engrandecen a nuestra isla, y la verdad que ha sido un placer desde la parte de la administración del parque poder patrocinar
este tipo de eventos. Hombre, el último tramo, que cuando ya viene uno con las piernas un poco agotadas, pues sí es verdad que el subir esos repechitos, pues hay que venir con piernas y poder acabarla. Pero por lo demás, mucha cabeza, porque hay un tramo que es del Cotillo, que hay que trabajar bastante ahí asociándose con los compañeros, pero por lo demás bastante bien. Ha sido buenísimo, sí. En los 45 kilómetros, la victoria fue para Juan Ignacio Brito, con 1 hora y 44 minutos. 15 segundos más tarde entró en meta Silverio Rodríguez. Y por último, Iván Lagos, con 1 hora y 45 minutos. En féminas, Naira Tavío destacó en los 45 kilómetros por su rapidez con 2 horas y 20 minutos. En segundo y tercer lugar le acompañaron Eva Alonso, con un tiempo de 2 horas y 21 minutos, y Carolina González. Súper contenta por haber quedado la primera, la sensación es muy positiva y la organización muy bien, estaba todo bien señalizado. En la distancia reina de 82 kilómetros, el vencedor fue Blas Rivero con un tiempo de tan solo 2 horas y 45 minutos. En segundo lugar llegó Nelson Vera con solo 8 segundos de diferencia. La tercera posición fue para David García con 2 horas y 41 minutos. En féminas, Carmen Delia se hizo con los 82 kilómetros con un tiempo de 3 horas y 26 minutos. Tras ella, se clasificó Yuren Alonso. Por último, llegó la ciclista Ruth Ibáñez, parando su crono en las 3 horas y media. La verdad que las sensaciones buenísimas y la participación fue espléndida. Encantada de poder participar por primera vez aquí en la Fuerte Bay. Las sensaciones pues son mejores de las que pensaba, porque fui a la Vuelta a Tenerife la semana pasada y no sabía cómo iba a llegar aquí a la Fuerte Bay. Y bueno, parece que llegué bien. Agradecer sobre todo a los voluntarios que han hecho que esta prueba sea posible, porque la verdad es que sin ellos sería totalmente inviable hacer una prueba tan grande. La mayor carrera ciclista de Canarias, la Aquawater Park Fuerte Bay, se despide con un éxito rotundo en su sexta edición Desafío del Desierto. Nuevos récords y marcas que serán recordados hasta una séptima edición que se celebrará el próximo año. Bajo la organización de Top Time Eventos y el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, arrancó la prueba de escuelas a las 11 de la mañana en un circuito dentro del Parque del Sur, mientras que para los mayores la salida sería a las 12. Que aquí para la práctica del ciclismo de montaña y de carretera, sobre todo en montaña, pues es espectacular. El clima, la verdad que días de sol, un poco de nubes. Yo no había podido hacer ninguna carrera por aquí por Canarias y no sabía cómo estaba con mis rivales, y la verdad que he estado entrenando muy bien últimamente y me encontré muy bien en carrera. En la prueba larga categoría masculina, la Maspalomas Bike Experience fue liderada por Javier Ramos Domínguez, del Seven Pro Cycling, con un tiempo de 2 horas 27 minutos y 27 segundos. A poco menos de 2 minutos llegaba Jacob Reyes Mesa, del Club 53, y tercero Manuel de León Hernández, del mismo club. Pues bueno, la prueba súper bien, el marcaje perfecto, la organización un 10, y el voluntariado, los avituallamientos, pues un 10 también. En cada avituallamiento había 10 o 15 personas ofreciéndonos agua, sales, sólidos, y la verdad que de aquí felicitarle bastante al organizador, que es Top Time,
En féminas, la vencedora fue Kataisa Sierra, del Loro Parque Tenerife, con 3 horas 14 minutos y 3 segundos. Tras ella, entraba Lourdes Betancourt, del Iduna. Y en tercera posición, llegaba Rocío Martín, del Loro Parque Tenerife. La verdad que he revalido el título de campeona de Canarias, estoy muy contenta, ya llevo como unos 5 o 6 años ganándola y la verdad que muy contenta de volver a ganar aquí en mi tierra, ahora que estoy viviendo fuera. Agradecer a todo el mundo por los ánimos en todos los puntos del recorrido y sobre todo a mis compañeros ciclistas que también me han ayudado mucho. En la prueba corta, la XC Bike, entró en primer lugar Alexis Valido del Club Saucillo, en segunda posición llegó Javier de la Cruz Pérez del 7 Pro Cycling y cerrando el podio masculino llegó Daniel Santana del Blue Power. En categoría femenina resultó vencedora María Angelina Trigo con un tiempo de 3 horas y 40 minutos. La actividad se concentró en el Parque del Sur, donde los participantes y visitantes disfrutaron de zonas ajardinadas con música en directo, solarium, bike zone y food truck. Ha sido todo un éxito, la verdad que, como se suele decir, el unir el deporte de la bicicleta con el turismo, éxito seguro. La verdad que hay que seguir apostando por los municipios turísticos que apuesten por nuestro deporte y consigamos, pues bueno, todo un éxito para el mismo. Maspalomas Bike Experience se cerró con la entrega de premios en un magnífico ambiente festivo y deportivo. Sin duda, esta primera edición ha dejado grandes expectativas para el futuro. La idea es poner en valor este parque y estas carreteras, las carreteras de San Bartolomé de Tirajana, de Ayagaure y los barrancos anexos, para la práctica del mountain bike. Numerosos ciclistas nos han felicitado por los recorridos, por los caminos, la limpieza de los caminos y por tanto tenemos que seguir apostando por esta prueba para convertirla en un referente del mountain bike en Canarias. Hola, bienvenida a esta guía práctica de Jungle Power, donde los movimientos animales están al servicio de tu salud. Hoy vamos a ver el Dung Beetle, el estar arrodillado sobre un fútbol y el Lizard Desert. En el Dung Beetle empezamos posición prono con apoyo sobre las manos y los brazos extendidos. Una pierna elevación se trata de mantenerse en equilibrio sobre la pelota. En este ejercicio simplemente se trata de mantener el equilibrio siendo arrodillado en equilibrio sobre la pelota. En el Lizard Desert empezamos en la posición prono, con apoyo sobre las manos y los brazos extendidos. Desde esta posición se trata de hacer una flexión de los brazos y al levantar apoyado un lateral del pie al suelo y se eleva un brazo, luego se hace lo mismo del otro lado. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Una vez más recordarle a todos nuestros ovejos la importancia de los estiramientos, tanto antes como después del entrenamiento. Hasta pronto con más Jungle Power. Te invitamos a descubrir las instalaciones del Jara Sport Center con sus numerosas actividades para que seas tú quien decida cómo cultivar tu salud y bienestar.